La falta de iluminación abre paso a la inseguridad y esta azota casi a diario a quienes caminan por los pasillos. Nosotros salimos a cumplir el tratamiento a la hora que el paciente lo tiene indicado y luego nos resguardamos por la inseguridad que hay. De hecho, en el piso 3 sí ya se han suscitado dos robos. Reina en todo el hospital, en el complejo hospitalario Dr. Luis Racetti, llámese hospital pediátrico, llámese el oncológico, todo el complejo hospitalario reina aquí el AMPA. En estos momentos estamos abandonados, nos sentimos abandonados, señores. Aquí vamos a venir a parar todo el estado Anzoátegui, un hospital tipo 5 y que hoy en día no llegamos ni a tipo 1. No contamos con insumos, no contamos con instalaciones, no contamos con agua, no contamos con nada. Somos hijos de nadie en estos momentos. Nos roban a pacientes y a personal de trabajo aquí en el hospital Racetti. Por culpa de un gobierno que se hace llamar que es obrerista y es antiobrerista, ¿me entiende? Que no se ocupa la realidad que están viviendo los trabajadores del sector salud. Aquí hay déficit de muchos insumos, porque una parturienta necesita por lo mínimo 6 frascos de solución fisiológica. Y guante también es vital, tiene que tener por lo mínimo 6 pares de guantes. Y el adhesivo, que es lo que ahorita no hay, de verdad se necesita urgentemente. Tenemos tiempo que no nos llega. A veces apoya la gobernación y son muy pocos. Imagínate 100 yercos para este monstruo de hospital de niños y el oncológico. 100 yercos no es nada, eso se lo lleva nada más emergencia en 2 horas. Aquí, enfermeras ya con paludismo, con TBC, han tenido accidentes laborales porque no tienen la herramienta de medio de bioseguridad. El área de tomografías fue inaugurado en 2008 por el entonces gobernador del estado Tarek William Saab, pero desde el 2014 clausuraron la unidad, ya que no se encontraba apta. La obra solo duró poco más de 5 años. Eso parece un pueblo sin ley. La oscuridad, no hay seguridad. Y el único ascensor que está y no está muy bueno es el ascensor 3. De ese llega hasta el piso 5. A veces hemos optado, cuando hay que haber en piso 7, piso 6, bajarlo sentado en silla de ruedas, pues estos ascensores que tenemos aquí atrás son los que dan al piso 9. Y normalmente del 100%, del 99% de las veces están dañados. Y ahí se tenemos que hacer pequeño para bajarlos cada vez sentados. Los pocos pasillos que se encuentran iluminados es gracias a familiares de pacientes que donan bombillos o reflectores, al igual que materiales de limpieza para tratar de mantener en condiciones aceptables las habitaciones. ¿Qué está pasando en los quirófanos? Están inoperativos porque no hay aire en los quirófanos. Entonces se suspenden las operaciones porque no hay aire. Hay retraso para los pacientes porque no los intervienes a tiempo, no le aplicas un tratamiento a tiempo. Es muy triste que tú estés capacitada para ayudar a alguien y quieras, tengas la vocación de querer ayudar al paciente y no lo puedas hacer porque no cuentas con los recursos. Nos mantiene el amor por nuestra profesión. Queremos y amamos enfermería y por eso estamos aquí en el hospital todavía atendiendo pacientes. Y porque amamos nuestro país, óigalo, amamos nuestro país, no nos queremos ir de Venezuela. Queremos que nos solucione nuestro problema aquí en nuestra casa. Venezuela es nuestra casa, aquí cabemos todos. Vamos por favor a ver si los entes de gobierno nos apoyan en cuanto a que nos nivelen el sueldo. Y todas esas enfermeras que se han ido, vuelvan. La necesitamos. Por otro lado, mientras que trabajadores del centro solo laboran por amor a sus profesiones, otros deciden optar por escapar de esa realidad oscura y tenebrosa que poco a poco va escalando y puede llegar a copar todo el hospital. Espaldas.
blusas negras. Y los que lo apoyan se atan y otras como para pensar que esto no está mal. Esta ciudad está infestada y se alimenta de la sangre de los inocentes. Ten cuidado en lo oscuro, no te vayan a atrapar a aquellos que son. Quedaron atrás y no pudieron aguantar más tanta inhumanidad por sus sueños que quedaron en el ayer por culpa de los cómplices.
suministro del factor 8, que es el que necesitan las personas con hemofilia, ¿verdad? Para garantizar su vida. Tenemos ahorita falla de este medicamento. Más de 4.000 personas que sufren, que viven con esta condición de hemofilia a nivel nacional. Podemos desangrarnos ahí y Dios guarde fallecer por medio de qué, de un medicamento que en verdad el gobierno como tal es el que tiene la prioridad de facilitarnos ese medicamento. Esto es vital para nosotros, pues es nuestro medio de vida. Desde finales de enero del 2015 no hay divisas para adquirir el tratamiento. Cualquier emergencia o cualquier problemática que sufra un paciente hemofílico es un llamado de emergencia que tiene en el momento. Si no le suministran el factor 8 concentrado, puede morir. Hemos mandado cartas a la presidencia, a la asamblea, a la comisión de salud. A todas estas cartas las hemos mandado para la defensoría del pueblo. Tengo uso de factor 9, hemofilia B severa. Nosotros tenemos deficiencia de factor 9 desde el año pasado. Que se pueda solucionar la situación, ese es el llamado que hacemos, pues. Que pues todos puedan contar con la profilaxia, que es el tratamiento preventivo. Yo soy paciente hemofílico, deficiencia del factor 9 específicamente. Mi vivencia ha sido catastrófica. Estos últimos 7 años han sido terribles. He tenido múltiples lesiones en todo mi cuerpo debido a la falta de factor, a la deficiencia de factor 9 en mi organismo. En estos momentos mis articulaciones están bastante deterioradas. Esos problemas son ya discapacidad motora. Llegué al límite de obtener el carnet de discapacidad. En vez de usar mi carnet que me identifica como paciente hemofílico solamente, ahorita tengo que identificarme como discapacitado. ¿Esto no hubiera sucedido si usted... Esto no hubiese sucedido si hubiese tenido mi tratamiento a tiempo.
Las luces de la cruz.